El apabullante triunfo que consiguió Cristina Fernández de Kirchner, según todos los sondeos que se conocen hasta esta hora, evidentemente le bajan el ánimo a cualquiera de sus opositores. Sería un triunfo impensado, histórico, de 40 o más puntos de diferencia. En la oposición nadie tiene ganas de decir nada, ni siquiera en los que salieron segundos, el frente que comanda Hermes Wiener. Pero, sin embargo, hay algunos análisis que ya vienen haciendo ahora algunos hombres de los partidos de la oposición que advierten esta situación, este escenario político y lo presentan como una oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque dicen, este mazazo que dio el kirchnerismo servirá para desplazar a una generación de la política argentina y abrirle la puerta a un grupo de jóvenes de distintos partidos que seguramente comenzarán a edificar y a armar caminos diferentes para presentarse como alternativas de poder en la próxima década. Por el momento son análisis muy previos y muy de coyuntura. El triunfo apabullante, contundente que logró el oficialismo, no deja mucho margen para otra cosa.